hello good evening my friends welcome to another english class and um, we're going to start now uh, pues, gracias Opa. al creador no tenemos ninguna dificultad con el internet so we're going to start here here we have melvin good evening melvin how are you doing good evening teacher i'm fine yeah that's perfect thank you janet how are you doing hi Hi, I said okay. Very nice, May. Good evening. How are you tonight? Hello, May. Hi, teacher. How are good you? Good evening. Good evening. Hi, Fanny. fine. Okay, perfect. Edwin, how are you doing tonight, my friend? Welcome back. Uh, good evening, teacher. I'm a little sick. With flu, oh, really with flu. <laughs> yes. Today started today. Hoy comenzó. Uh, yes, today. Okay, I know. Maybe the first and second day are the worst. Son los yes. peores. <laughs> day number one, day number two are very disgusting. But okay, I hope you can get better. Espero que mejor. Thank you, thank you, teacher. Okay, you're welcome, my friend. Uh, Miguel, good evening. Hi. Hi, teacher. Fantastic. Okay, that's perfect. You're fantastic. I like your keyboard. Está bien genial tu piano. Very interesting. So good. Maybe you can play something later. Okay, here we have also Beatriz con sus trenzas. Hello, Beatriz. Good evening. Hello, teacher. Good evening. How are you tonight? Perfect. Okay, I like to hear that. Thank you. Here we have also Xiomara, Christy, Paola. Good evening, Ceci. Hi, I hope you are okay for tonight's good class. Night. Hello. Good evening, good, good evening, but good night. Con tenemos pijama sí, ya. Bueno, ya pijama, ya quiero la pijama sí. Ah, me too. Yo también <laughs> creo. Puede ser que ya tengan puesta media pijama. Es posible. So, welcome back. Here we have Ceci, Joseleman. Good evening. Well, my good friends. Evening. Good evening. Hi, hi. Uh, you remember yesterday we were studying so were estudiando un par de cosas ayer. But something that was very but very interesting was the topic of mails, el tema de pues correos que lo vamos a retomar ahora. But first let me show you something. Okay Here we have uh, video conference number seven, videoconferencia número 7. Quiere decir que después de este solo nos quedan 13 clases. Vamos casi a la mitad. Llegamos al viernes y vamos a la mitad del curso. Ok. So I know it is kind of different now. Es un poco diferente porque ya estamos con otros temas. Ya no estamos con el verbo to be, the I am, you are, he is, sino que ya estamos con los verbos, cosa que voy a explicar a profundidad ahora. Para que, pues, comenten algo sobre qué? Sobre lo que normalmente se utiliza en el inglés básico, principalmente, que es el presente. Okay you tell me one activity that you do. Dígame una actividad que ustedes hacen en el trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, I send emails, como ustedes, dijer como ustedes dijeron la vez yesterday. Eh, I supervise, I control, I prepare reports. I have meetings. I prepare meetings. There are a lot of things that you can do in your workplace. Hace muchas cosas en su trabajo, but I need one. Yesterday you mentioned one. Today where you're going to mention the other one. Ayer mencionaron una. Vamos con la siguiente. Ceci, good evening. Tell me one activity you do. What do you do at work? I uh, send emails. Okay, perfect. Send emails. Thank you, Janet. And then Bea. I um I teach com computer. Oh, okay, okay, thank you. Eh, Bea and then Melvin Bea, hi the audio we can hear you, no te escuchamos. Creo que está hablando con tu conciencia, Bea. Hoy oh, sí. Hola, hola, sí. Hola. Hello. Ahora sí. Una de las cosas que hacemos con, en nuestro trabajo. Sí, en el trabajo. Uh -huh. ¿Cómo se podría decir, yo le enseño a los niños? I teach students. Que... Mm -hmm. I teach students. I teach to students. Okay, thank you. Melvin and Edwin. Uh, I sell a product. Okay, you sell products. Very nice. edwin and then we go with miguel i participate in credit approval committee oh very important thank you we go with miguel and then siomara okay miguel I provide computer and check computer system okay very interesting Xiomara, and after Xiomara, we go with iris hello hello siomara i hey. Okay, I advise. Podría ser, esa podría ser eh, que tú asesoras, ¿verdad? Mm -hmm. I advise customers. Thank you. Iris en Jackie. Eh, momentito. Okay, no problema. Jackie. Um, hello. Hello Jackie. Iris, después voy yo. Ok, es que Iris dijo como un... ah, ok, Iris, vamos. Um, mention, mention three abilities you you have. No, no, no. Mira, uh, estamos, swing. estamos, no Iris, estamos preguntando what do you do at work, ¿qué haces en el trabajo? Ah, perdón, sorry, sorry. Is oh. is um, Chiri bed? Wash and complete the bath. Yeah. Hey, tidy. Uh, yes, tidy. Okay. Thank you. Very nice. Jackie and then Kari. How do you say check your agenda del día? In check my schedule or check my agenda. Hmm? Okay. I check my agenda. Okay. Thank you, Kari and Christy. Good evening. good evening, Karin. Yes, I have a little... I teach a student. Okay, you teach students. Thank you. Christy and Pao. Hello, good evening. I'm in system administration. Perfect. Pao and José Alemán. Hi, good evening. Good evening. I solve math problems. Oh, perfect. And José Alemán, one function. Una función que haces. Good evening. I bid Okay, thank you. Ok. And now we're going to, say to check this. Gracias por hacer su, su actividad, speaking activity. Eh, normalmente cuando no terminamos una speaking activity eh, del día que corresponde, la continuamos el siguiente día. Considero. I consider very important every opinion you have, every participation, todas sus participaciones son importantes, por lo cual agradezco el tiempo que ustedes este, se toman para hacer las speaking activities, ¿ok? Y si hay alguno que por alguna razón se me pasa y no le he preguntado, ustedes me pueden decir, teacher, me hace falta participar o me hace falta decir mi speaking activity. ¿Por qué hacemos esto? Porque todos deben de participar, ¿ok? Y por eso me gusta que ustedes ya vengan preparados y listos, porque si vienen acá y me preguntan, yo les puedo decir, pero a veces eso incide en que la clase sea un poquito más lenta, ¿verdad? Entonces, eh, speaking activities son muy importantes. Voy a pasar lista I'm going to check. the Atenas List tenemos Ways to Say I Don't Know, formas para decir yo no sé. Y eso sucede bastante porque ya tenemos las formas para decir bien. Formas para decir mal. Y ahora tenemos formas para decir yo no sé. Si gustan, tomamos apuntes de algunas que a ustedes les llamen la atención. Y ya paso lista en este momento. Solo les doy un momento para que la anoten. Muy bien, tenemos acá eh, ways to say I don't know. Y en este caso tenemos la primera que es I have no idea. Sé que la palabra este, idea no tiene como pues este tanto sentido, verdad? Porque tenemos la, la costumbre de decir idea, pero se dice idea. I have no idea. La siguiente es I don't have a clue. I don't have a clue. Eh, parecido a la palabra blue, que significa azul, blue, ¿verdad? Se escribe blue, pero aquí es clue, ¿verdad? Clue, blue, es, no tengo, no tengo ninguna ni, ni una pista, I have no ideas, no tengo idea, I wish I knew. Esta palabra new es el pasado del verbo know, que significa saber, pero se pronuncia como esto, New York. New York, New. Similar eh, pronunciación, solo que aquí lleva la K, pero se pronuncia igual, New. I wish I knew, desearía saber, I wish I knew. I'm not sure, no estoy seguro. Who knows? ¿Quién sabe? I don't remember anything. I don't remember, no es remember, es remember, I don't remember anything. No tengo idea, no tengo ni una pista. Desearía saber, no estoy seguro o segura, quién sabe, no recuerdo nada, ¿verdad? I have no idea, I don't have a clue, I wish I knew, I'm not sure, who knows, who knows, I don't remember anything. Obviamente ustedes pueden decir I don't know, pero van a sonar, o sea, más, más fancy, más elegante si dejen, dicen, cualquiera de estas. I'm going to call you one by one and you please mention one of these. Adilio Sosa, creo que ya no se ha conectado. Okay, we continue with Iris. Hi, Iris. Hi, not new. Perfect. Uh, I'm not sure. I'm not sure. SS, I'm not sure. Ceci, hello. Hello. Hi. Who knows? Perfect. Christy? Hello, I have no idea. Perfect. Uh, Edwin? I don't remember uh, anything. Perfect. Uh, Frank? I don't know if we have Frank here. Francisco, creo que se va conectando en Le vamos a dar tiempo. Gabriela, hi. Hello, teacher. I wish I knew. Perfect. Ivania, I don't know if Ivan is here. Maybe not. Uh, Jackie. Present. I don't have a clue. Good. Uh, Jose Ernesto, hi. I don't remember anything. Thank you, Gary good evening. good evening. i don't remember anything. very nice. paul. hello there. Good evening. good evening. i don't remember anything. good. may. okay, may. Uh, i don't remember anything. okay, re remember anything. thank you. Mm -hmm. melvin. hello. hello, teacher. i don't have a clue. good. miguel. i'm not sure. Okay, uh Walter. I guess Walter is not here. Xiomara. Uh, Hi. Hi. I don't have a clue. Thank you, Janet. Are I you there? Don't remember anything? Okay, good. And let's see. Jesenia. No, okay, Bea Hello, I don't have a clue. Okay, thank you. Eh, Francisco, are you there? Good evening. Good evening, okay, Francisco. I don't remember anything. Thank you. Very nice. Eh, fíjense que se escuchan bastante, bastante bien. Cuando mencionan cualquiera de estas frases, ya no se escuchan tan, sí, digamos, tan temerosos, sino que se escuchan más seguros. Así que traten de, de todas estas frases, si dicen al menos una, en lugar de I don't know, ya hay ganancia. ¿Verdad? Y tienen todavía más rango de vocabulario. ¿Ok? We continue wa with uh, this. Uh, what's your email? Cuál es tu correo electrónico? Uh, remember that we already studied this vocabulary. Arroba, at, punto, dot, guion, dash, guion bajo, underscore, underscore. Normalmente, normally, normally, um, the most common mails are Gmail. Son los más comunes, ¿verdad? at gmail.com. arroba gmail.com. But if the mail is hotmail, it could be at hotmail.com. Verdad, esa este podría ser la terminación. So here we have some other uh, weird emails. Tenemos algunos este algunos correos que son extraños. Weird. Es como, es como que si la E no existe. Weird emails significa emails raros. Okay. Do we have volunteers uh, to read this? We have one, two, three, four, five. Just five um, emails. Volunteers, you, you just have to read them. Solo en que leer uno. Okay. Nobody else? Okay, here we have the first one, Gabriela, and then Ceci. Okay, Gabriela. Cualquiera. Number five. Okay, please go. Uh, number five. The only boss underscore 99 at gmail.com. Thank you. Bien pronunciado. The only. Thank you, Gabriela. Ceci, and then we go with Edwin. I am um, Ironman at uh, gmail.com. Thank you. Este es el correo de Tony Stark, que se imagina. Thank you, Ceci. Edwin, and then Iris. Baby, come back, please, at hotmail.com. Ok, Nena, regresa, por favor. Creo que esta persona está un poco desesperada. Thank you, I... Edwin. Yeah. <laughs> Iris, you go. it is hi there um super Superman versus Batman yep dot, mm, dot uh, one that no. <laughs> two at gmail uh, dot yes. com at gmail.com Thank you. Okay, and we have just uh, number one. Nos hace falta el numero uno. Maybe we can have this. Help me, please. Vamos a pedir que nos ayude Jackie. Please Jackie, help me. Number one. Sexy lady. That987 at outlook.com. Ok, thank you. Muy bien. Solo que en estos casos puedes decirlos uno por uno, porque como es más delicado, Okay That987. Mm -hmm, But thank you. Lo hiciste bien. Ok. Um, now we have this. Uh, here I have a. A conversation that I need you to complete. Necesito que completen esta, una conversación que no pudimos terminar ayer. Ok, I'm going to present you this. En este caso es de, de, de la siguiente manera: no tienen que escri escribir nada, simplemente este, pronunciarlo. Ahora veamos acá: esta parte, la primera parte, yo creo que todos este. No, sorry, no es esta. It's not this. No, todavía no va entonces esta conversation. De, déjenme mostrarles otra. Okay, um, para esta conversación vamos a utilizar esta imagen. Ya les digo. This uh, picture is about routines. Esta imagen es acerca de rutinas, también la vimos ayer. Uh, here we have get up, take a shower, get dressed. Have breakfast, go to work, start work at nine. En su caso, podría ser start work at seven or eight. Have lunch, finish uh, work, arrive home, have dinner, watch TV, go to bed. Pueden anotar dos o tres. Sí, esas porque las vamos a utilizar. If you want to take notes or four routines, no problem. Normalmente vamos a utilizar dos o tres de esas que están acá. Eh, I recommend you to use. Maybe tenemos relax, la más relajadas, la que ustedes consideren como que más eh, prácticas. Ok. Because we're going to use it in a conversation. Vamos a utilizarla en una conversación. Ok. Thank you. Ya tenemos acá esta imagen, ya la enviaron por cualquier cosa. Thank you very much. Veamos acá entonces. Esta conversación tiene eh, básicamente parte de lo que ya habíamos visto en otras conversaciones. Ejemplo, hi, decimos el nombre, hello, decimos el nombre. También preguntamos esto que ya lo habíamos visto, how are you doing? Ustedes ya saben que cuando decimos how are you doing... Nos referimos a cómo estás. Y obviamente ustedes no, no van a decir fine. Van a decir cualquiera de las maneras que ustedes ya siempre me dicen. Fantastic, awesome, terrific, great, lo que sea. Luego aquí viene esta parte. This is a busy week, right? Esta es una semana ocupada, ¿verdad? Definitely. Vamos a ver acá. Para que la vean. This is a busy week. Yo sé que aquí dice busy, pero se pronuncia busy como bicicleta. ¿Bici? This is a busy week, right? Definitely. Aquí se lee casi igual como se escribe, a excepción de que la última E no se pronuncia. Esta, ¿eh? Definitely. Definitely. Cuatro sílabas. Definitely, definitely, definitely. Luego. Tell me, what do you usually do during the week? Dime, ¿qué haces usualmente durante la semana? Esta, esta yo sé que es como un lengua. Aquí va una pausa. Tell me, what do you usually do during the week? What do you, esto está fácil. What do you usually, usually do during the week? Let me see. Y aquí van a escribir cualquiera de las dos o tres rutinas que quieran, ¿verdad? Eh, repito, en este caso, tenemos, eh, comienza la conversación. Hola, por ejemplo, Hola Edwin, eh, Hola Ceci, ¿cómo estás? Eh, fantástico, o fantastic, y ¿Sí pueden decir great. Esta es una semana ocupada, ¿verdad? Definitivamente. Dime qué haces usualmente durante la semana. Mm, déjame ver. Yo y ahí escriben watch TV, go to work, take a shower, uh, have dinner. Lo que ustedes quieran, dos o tres de las rutinas y viene la pregunta con la que ustedes le regresan, verdad, la, la misma interrogante. And what about you? And what about you? Esta yo sugiero que la anoten o que de verdad la Practiquen porque la vamos a estar utilizando mucho. En what about you? Honestly, ¿verdad? En what about you significa, ¿y qué hay sobre ti? ¿Y qué hay? O como nosotros preguntamos, ¿y vos? ¿Verdad? Y aquí dice, honestly, honestamente, y aquí también pueden decir dos o tres rutinas. And I take a shower, I go to work, ¿verdad? I go to bed. Y luego, and that's it. Y eso es todo. Y aquí viene otro, all right. All right, como que en lugar de la A ah, hubiera una O. All right. I notice I don't have your email. Yo noto que no tengo tu correo electrónico. Bueno, y aquí ustedes van, van a decir su correo electrónico. Punto. ¿En what's your email? ¿Y cuál es tu correo electrónico? Y la otra persona se lo dice. It's. Luego le dice, ok, now we can be in touch. Ok, ahora podemos estar en contacto. Luego dice, you can bet on that. Puedes apostarlo. ¿Ok? Bien. Um, creo que está bastante lógico el tema de la pronunciación. Bueno, el significado más que todo. Pero vamos a la pronunciación acá. Tenemos acá es doing. Como que si fuera el doy, pero con N, doing. How are you doing? Aquí tenemos, this is a busy week. Busy week, right? Definitely. Este definitely lo vamos a usar bastante. Tell me what do you usually do during the week? What do you usually... Aquí utilizamos bastante el U, U. What do you usually do during the week? Let me see. Lo dicen. Luego, and what about you? And what about you? Honestly. All right. Now, como Naomi. sin me, now. Y que es touch, touch, como touch down. en fútbol americano touchdown verdad Ok, questions about this eh, tal vez me pueden colaborar enviando esta conversation al grupo y vamos a practicarla porque es así nos la teníamos en deuda desde ayer thank you very much aquí tenemos Ok. Um, we're going to work in pairs. Vamos a trabajar en parejas. Los veo en un momento y después eh, pues seleccionamos dos o tres parejas, ¿verdad? Para que pues, puedan eh, comentarnos acá en la clase. Y les recomiendo en este momento este que puedan practicar, revisen ahorita la pronunciación, practiquen mientras estoy este, asignando acá porque ahora sí voy a ahora sí voy a hacerlo de manera manual que puedan tener diferentes tipos de pronunciaciones, escuchar diferentes tipos de pronunciaciones. Ok, see you in a moment. Okay. Vamos a ver cómo están los demás. Espero que acepten la solicitud. Ahí está, la mayoría ya la aceptó. Iris, eh, Paola. Ok, Paola, ¿cómo estás? No te ha llegado la solicitud todavía. teacher, Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, no la han asign asignado. Es que no me cargó el, el la sala, no pude accesar a, a la sala. Pero creo que sigo en el en el en el general, ¿verdad? Sí, en el general igual yo estoy en espera, pero al parecer el teacher no está. Ah. Y a usted le asignaron. Sí, pero se me apagó la compu. Hola, hola. Hola, ah. teacher. Hola, ¿qué pasó? Tuve se me apagó de... la compu y, y me tiene que salir de la sala, entonces me asigna por eh, si gustan, pueden practicar ustedes dos acá ahorita, porque Paola también tiene dificultades siempre para conectarse. Yo creo que es el tema de, de internet con Paola. ¿Verdad? Si la sala que estaba, ya no voy a practicar con la compañera. O ya le asignó a alguien más. Le Saben asigné a alguien que... más, sí. Ah, perfecto. Sí, si gustan, este, lo que voy a hacer es que se lo voy a compartir acá. Lo hacen una vez porque ya voy a terminar la, la sesión de grupos, ¿ok? Ok. Adelante, ok. Okay, ¿Inicias tú, cari. Sí, perfecto. Hi, my name is Karina. Hello, my name is Paola. How are you doing? Acá, espérame. como, cómo, ¿cómo está? I am perfect. And you? Um, I'm perfect too. This is a vice with right? Definitely. This is a, a busy week, right? Ah, le faltó la primera. Eh, ¿Querer? ¿Por dónde iba? No, iba en tell me what do you usually do doing, during the week. Esa iba. Mm. Um okay sería tell me what do you usually do during two weeks. No, week. uh -huh. okay. Let me see I get up, I take a shower and I go to the work. And what about you? Let me see, no perm permítame. Honestly, I honestly, honestly, okay. I, I have dinner, and that, and that's it. That's it. Salute. <laughs> Gracias. Me. Uh, right Alright. I notice. It. Don't I don't have your email. Will it is Catherine that thirty six at gmail At uh, uh, what's your email? Um, it's callejas dot four at gmail point dot one. Okay now we come with so no. so you can beat on that Okay, okay. Okay, welcome back. A ver, Jackie, esa sonrisa. Ah, pensé que había un, una conversación interesante por allá. Okay, welcome back, my dear friends. We're going to select uh, maybe one or two pairs. A ver quién se anima. Entonces, con esto recordando que es How are you doing? Busy week, definitely, usually. Tell me what do you usually do during the week and what about you? Honestly. All right, now touch. Volunteers. Si no, ya sé a quién puedo seleccionar. Porque sí, sé que hay algunos que están siempre dispuestos. Ok, así que si nos salen, yo invoco a Beatriz. Ok, Bea. You go. Hello, teacher. Ah, oh, I can't hear yeah. mm. Okay, <laughs> my friend, okay. show time. Uh, hi, Jackie. Hi, Bea. How are you doing? I am perfect. And you? Mm. I am terrifying. And this is this is a bit of right? This is a this is a this is with right? Definitely live. <laughs> what do you usually do during the week? Perdón, dicho, pero se les dificulta bastante, al menos. No, no problema. No. Se trata de siempre tomarlo con humor, ¿ok? This is a busy week, right? Definitely, ¿ok? No hay, pro... no hay problema. No van a invocar a, a, a ningún espíritu. No se preocupen. Lo, lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo bien. Tell me, okay. ¿what yeah. do you usually do? Then le tocaría uh, sí, Jackie Jackie, ¿verdad? Sí, Jackie. Uh -huh. Tell me what do you usually do during the week? Let me say I I watch TV, I go to work, I have to And uh, and what about you? What about you, Honest, you? Honestly, I get up, I take a shower, I have a breakfast. And that's it. Okay. La siguiente palabra que sigue, teacher, no sabíamos cómo pronunciarla, así que de más pronto en la clase. Um, sería honestly. Ah, no. All la right. Siguiente. Alright, I notice oh, okay. I don't have your email. Okay. Alright. Alright, I notice I don't have your email. Well, it is Jacqueline outlook.com and what do your email it Beatriz Maravilla thirty one? at gmail.com Okay, now we can be in touch. You can be on that. Yes, you can bet on that. Thank you very much. Muy bien. Vamos ahora a escuchar a... Yes, Yamara? One question. Is okay. new or not? ¿Dónde? Acá. No sé dónde está acá. Déjame en ver. La B... Casi para finalizar el... el... ¿Esta? Ajá. Ahí, sí. Ok, now we can now. be in touch. Now, como Naomi. Now, 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 now. Ok. We can be in touch. Ok. Y lo otro, you can bet on that. You can bet on that. Um, y um, quiero ver... Es uh, aquí en la ver, después de um, donde dice, Let me see, I mm -hmm. e entonces en la parte en esa uh, donde dice, What? What about, about you? you? Sí, what, what, about... A, what about you? What about Okay. Mm -hmm. okay. Yeah, thank you. Uh, maybe we can have the participation of Melvin. Tal vez me, me colaboras, Melvin, please. Who is your partner? Uh, Miguel. Miguel. Okay, Miguel and Melvin, please. Show time. Hi, Miguel. Hello, Melvin. How are you doing? Fantastic. you? you? Terrible. This busy week. Right? Definitely. Tell me what you usually do the week. Let me see. I uh, start work at night and what about you? On a street I am taking a shower and and that is All right, I know I notice I notice don't have your email. We leave Miguel Pino for two eight at gmail.com. I your email. Uh, it's Castro Alex eleven thirteen at gmail.com. Okay, now we can be touched. You can bet on that. Perfect. Thank you. You can bet on that. Yeah, very nice. Se escuchó fluido. Okay, we continue now. And here we have this. Ya que tenemos lo de los eh, lo de los eh, correos electrónicos, vamos con eh, speaking activity. Mention three abilities. También las habilidades se pueden decir skills. Es otra manera de decirlo. Skills, ¿verdad? Entonces. Eh, no es necesario que me digan yo puedo o, o, o yo soy. Simplemente pueden mencionarlos, ok. We're going to select some of you. Esta es una speaking activity bastante rápida. Comenzamos con eh, Janet and then we go with Xiomara. Ok, Janet, please. Okay, hi. My three abilities are Number one, trading. Number two, easy to work with children. e number three, I like to eat. Okay, very nice. It's to work with children. That's not easy, no, es tan sencillo eso. So it means that you like your child. Realmente te encanta tu trabajo. Yeah. I had experience with kids. I like. But it 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 takes a lot of energy. Toma bastante energía. Sí, sí, I, I know, but pero es muy gratificante. Ok, Xiomara, and then we go with Miguel. Eh, una cuestión uh -huh. es referente siempre al trabajo. Sí, es en general tres habilidades que tienes como persona. ¿no? Ah. Si, si, es sobre el trabajo, puede hacerlo, puedes hacerlo, yes. y, así como. Uh -huh. Yes. Eh, eh, ¿Necesitas tiempo? Eh, eh, Asesoriar, ¿cómo fue que me dijo? Si sí. gustas, te voy a dar tiempo. Te voy a dar tiempo. Sí, ¿okay? sí, 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 no sí, hay problema, Xiomara. Ok. Miguel en Beatriz. Ok, Miguel. ¿Tienes? No sé, me puede dar un poquito de tiempo para buscar algo. Ok, ok, adelante. Eh, vamos con eh, Beatriz y luego Iris. Ok, Bea. Solo tengo una teacher ahorita. Entonces te doy tiempo. Ah, le puedo agarrar las orejas. Ok, vamos con Iris. Ok, Iris, y luego Ceci. Um, number one. Okay. swing very fast. No, number okay. two. Swing, swing, swing. Oh, uh -huh. Swing, very fast. Okay. Uh, I cook very well. Ah, uh, I cook. I cook, I very, cook. Well. I cook very, nice. very well. very nice. Okay. <laughs> Number two, three. uh teamwork skill. Okay, teamwork skill. Thank you very much. And we finish with Ceci. Terminamos con Ceci. Eh, teacher, yo tengo tres, pero no sé si a eso se refiere con habilidades. Tengo. Porta. I am empathic, Empatic, Empático. I okay. am honesty. Ok. I am leadership. Ok. Thank you. Eh, quizás lo de leadership, liderazgo, esa sí podría ser habilidad. Pero las otras son más que todo descripciones o características. But, ok. Be in panic. Mm -hmm. no, everybody could be in panic. Okay, That's it. Okay, um, we continue. Después continuamos con los demás. Eh, Déjenme revisar acá. Bien. Habíamos eh, visto esto ayer, que es el presente, y pues aquí tenemos affirmative statements y negative statements. Aquí tenemos verbos, ¿verdad? Y tenemos las negativas. Cuando usamos las negativas, utilizamos el don't, ¿verdad? El don't. ¿Ok? Eso lo vimos ayer. Pero quiero mostrarles una imagen. Súper importante esta imagen. Quiero que me pongan bastante atención en esto. Aquí hay una infinidad de verbos. Muchos, muchos, muchos verbos. Cuando yo era estudiante de bachillerato, when I was high school student, the teacher asked, asked for, well, to memorize like 10 or 15 verbs per day. Así que nos memorizamos 10 o 15 verbos por día. De todos esos verbos que nos hizo memorizar, durante cierto tiempo yo no aprendí ninguno realmente. Solo era memoria de corto plazo. Nos daba folletos con hojas tamaño oficio, revés y derecho con un montón de verbos y lo que hacía sí era abrumarnos, nos abrumaba con los verbos. entonces si sí, llega a ver este video, I'm sorry es no me ayudó mucho, verdad así que eh, les voy a comentar algo que considero que puede ser funcional y es el tema de asociar. Cuando nosotros asociamos eh, nuestro cerebro asimila de mejor manera, y principalmente cuando utilizamos la lógica o el sentido común. Me voy a enfocar en un tipo de verbo principalmente. Hay muchos verbos. Teacher, una fórmula para aprenderme los verbos. Hay que memorizar. Pero vamos a utilizar algo que se llama cognates. Los cognates son verbos que se parecen en inglés y español. Repito, los cognates son verbos que se parecen en inglés y en español. Vamos a ver un par por acá. Um, aquí tenemos uno. Vamos a ver. Cari, si yo digo order, ¿qué viene a tu mente? Recuerda que los verbos en español terminan. Perdón. Orden. Muy bien, orden, sustantivo. Pero los verbos en español terminan en ar. Ir. Ordenar. Uh -huh. Ajá, entonces el verbo sería. Ordenar. Yeah, that's correct. Ordenar. Muy bien. Tenemos otro, por ejemplo, si yo le digo a Janet. Report. Reportar. Thank you. Report. Reportar. Bien. Veamos qué otros tenemos acá que son similares en inglés y en español me, le, me levantan la, la, el, el emoji, ¿verdad? O, o, o participan y me dicen cuáles. Hay bastantes. Hay bastantes. Edwin, yes. Prefer, preferir. Ok, yeah. Tenemos. Prefer. Por aquí debe estar. Aquí está. Prefer. Thank you. Eh, Melvin. Control. Yes. Control. OK, very nice. Ese entonces, si se dan cuenta, eh, nos da como una. ¿Qué? Es bastante. De hecho, eh, control es igual en inglés y en español. Solo que en español es ajá. Con, control, pero no es un verbo, sino controlar, pero en inglés es control, ¿verdad? Muy bien hecho. Ceci. Imagine. Imagine, como decía John Lennon, imagine all the people. Thank you. Yes. Imaginar. Ok. ¿Quién más? Arrived. Ajá, vaya. Pero, ¿qué te da a entender eso? Mm, como de arribar o llegar. Muy bien, ok. Sí, de hecho, es, es el verbo ajá, arribar, que así no se utiliza, pero sí existe en español. ¿Verdad? Arrive. Ajá. Arribar, que es llegar. Thank you. Pau. Estudio, o ¿Cómo se diría? ¿Cómo okay. estudiar? Estudiar. es. Ajá. ajá. Con estudiar. Ok. Acept. okay accept. Ok. Tenemos acept. Ok. Permítanme un segundo, ya regreso. Vea, sería la de Finish, finalizar. Okay, muy bien. Nos vamos a quedar hasta acá. Finish. Ajá. Finalizar. Bien. Entonces, este ejercicio era para que ustedes se den cuenta que hay estos y muchos y muchos verbos que ustedes quizás no los han estudiado, pero cuando los encuentran en una lectura, en una canción, en lo que sea, ustedes asocian y dicen, ah, este verbo me, se me hace similar. Creo que... Significa eso. Entonces, enfoquémonos en esos verbos y otros verbos que ustedes ya conocen. Por ejemplo, muchos verbos que ustedes ya conocen, los que todo mundo se conoce, conoce por A o b motivo, podría ser like, ¿verdad? Vamos a hablar de, de verbos que, que, que sí conocen, ¿verdad? Open, ¿verdad? Eh, tenemos love, no podemos vivir sin amor, ¿verdad? Ok, tenemos... Sleep. Ah, podría ser, ¿ya? Eh, creo que sleep sí, sí es un tanto conocido que... Ok, sleep, speak, creo que la mayoría. Ajá, y así sucesivamente. Así, así. Hay muchos verbos que ustedes conocen, help... Verdad, este meet, bueno, move y todos esos. Entonces, si ustedes hacen un conteo de todos los verbos que conocen, podría apostar que ustedes conocen alrededor de unos 50, 75 verbos. Teacher, ¿cómo va a creer que yo voy a saber 50, 75 verbos? Eh, sí, Francisco, inform, informar. Ese es otro cognate. ¿Ya vieron cuántos salieron? Y eso que no, no seleccionamos todos los que tienen sin, eh, escritura igual en inglés y en español o similar. Si contamos todos esos, solo ahí podrían salir unos 20 de acá. Aparte de los demás que ustedes ya conocen, ¿verdad? Como live, como love, ¿verdad? Como watch, ¿verdad? Mirar, visit, ¿verdad? Use. Hay muchos. Cry, llorar. Entonces, sí. Podría apostar, quizás un dólar, a que ustedes sí conocen por lo menos 50 verbos. Pero, ustedes dicen, teacher, pero si me pregunta, no lo sé, es cierto, ustedes no son una biblioteca, no necesariamente deben de saber las palabras, pero eso es para que tengan una idea, una noción de que los verbos no solo se los van a aprender todos, sino que poco a poco van a irse aprendiendo los básicos. Ok. Ahora, vamos a lo siguiente. Este, tenemos dudas con respecto a esto. Las afirmativas y las negativas. Utilizamos verbo y utilizamos las negativas que es don't. Ok. Eh, yo sugiero ya va la mitad de la clase. Va como una hora. Una hora y diez minutos seguramente. Entonces, por si tienen dudas. Si tienen dudas, pueden ver este video. Yo sugiero que vean esta clase. Cuando lleve una hora de este, de, de este video, puedan verla para entender lo que les voy a explicar. Vamos a trabajar con las terceras personas. Esta es la primera persona. Esta es súper es importante. Si entienden esto ya la hicimos. Estas tres son las famosas terceras personas. Ahora. Eso no es tan complicado, solo que aparentemente sí lo es. Bien. Bien. Eh, explico esto. Cuando decimos que I es la primera persona del singular, you es la segunda persona del plural. Nos vamos a enfocar en estas. He, she, it. Esta es lo más importante ahorita. Son las terceras personas del singular. Ahora, también tenemos las personas del plural. We es la primera persona del plural, you es la segunda persona del plural y they es la tercera persona del plural. Pero estas son X. Nos vamos a enfocar en las terceras personas. Y las terceras personas son las que casi siempre nos dan un poco de problemas, ¿verdad? He, she, it. Recordemos, he, she, it, he, she, it. Estas son las terceras personas. Bien, ya vimos verbos y les voy a mostrar la conjugación. La diferencia entre inglés y español, porque yo considero que el español es más complicado que el inglés. Ok, veamos esto. El verbo es vivir. Fíjense bien, el verbo es vivir. En español, miren cuántas conjugaciones tenemos. Yo vivo, tú vives, él vive y ella vive, eso vive. Nosotros vivimos, ustedes viven. O sea, son cinco conjugaciones, cinco formas de escribir el verbo vivir en español. En inglés, solo se escribe live y para las terceras personas se agrega S. ¿Para qué? Para que tenga sentido. Ahora, repito, miren acá. Este relajo del español, por eso cuando un estadounidense o un europeo aprende español, es que se ha esforzado mucho, pero mucho mucho para conjugar esto. Ahora. Teacher, ¿y qué pasa si yo no le agrego esta s? La verdad, teacher, yo no le voy a hacer caso. A usted yo no le voy a agregar ese, esto. Bueno, pueden hacerlo y se, y la persona con la que están hablando les va a entender, pero van a sonar como Tarzán, como habla Tarzán. Eh, yo querer comer, ella cocinar feo, Beatriz bailar salsa. Ya entonces, sí se entiende, pero se escucha como un poco... Eh, cavernícula, digámoslo de esa, de esa manera, ¿verdad? Que, que, que no se entiende completamente, pero sí captamos la idea. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi punto? Los verbos no se van a modificar en presente a excepción que los conjuguemos con las terceras personas. Ahí sí va a cambiar y normalmente le vamos a agregar ese para que tenga sentido. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Sé que esto puede confundir un poco, de hecho, eso es lo que más confunde y lo que más frustra cuando la gente está aprendiendo inglés de manera básica, pero yo sé que a ustedes no les va a pasar, ¿verdad? Para mientras, vamos a irnos a esa conversación y luego volvemos con la explicación de las terceras personas. Vamos con Janet en Cindy, dice de la siguiente manera. Good morning, Cindy. How are you? Is Cindy, imagínense, Cindy le dice como todo mundo, fine, le fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who's Katie? Oh, well, this Katie. The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends, le dice, buenos días, Cindy, ¿cómo estás? Bien, I have many things. Tengo muchas cosas que hacer esta semana. Pero Katy está muy ocupada. De verdad, ¿quién es Katy? La nueva secretaria. Su agenda es muy apretada. El lunes ella hace muchas llamadas. Después ella escribe reportes sobre la producción. ¿Y qué hace los otros días? El miércoles ella envía algunos correos electrónicos al contador. Y el viernes ella arregla reuniones. Ella está muy ocupada. ¿Y los fines de semana? Bien, voy a sorrear las palabras que yo considero un poco confusas. Si ustedes ven otras, por favor. Díganme, vamos a ver. Okay, esta se dice Wick como John Wick, como en la película John Wick. Este es bici como bicicleta. Esta palabra sí. Siento que cuesta un poco. Schedule. Es lo mismo que, bueno, es similar a decir agenda. Es como decir una agenda. Schedule. Es un horario. Schedule. Schedule. Luego tenemos tight. Tight. Das. Das. Y aquí tenemos Wednesday. Se pronuncia así. No sé si vieron una serie de Merlina que se llamaba Wednesday. No se llama Wednesday, es Wednesday, Wednesday. Solo tiene dos sílabas, Wednesday. Y la otra es arranges, arranges. Ok, creo que esas son las palabras un poquito más complicadas, ¿verdad? Eh, Week, busy, schedule, tight, eh, does, Wednesday, arranges. De ahí las demás, creo que ustedes ya las conocen más o menos, ¿ok? Creo que ya las copiaron, ¿verdad? Esas palabras que son un poquito complicadas. Y vamos a tener una práctica bastante corta porque esta es una conversación súper corta. ¿Ok? Luego venimos, les voy a enviar algo por WhatsApp. Un par de imágenes que considero que les van a servir bastante. Así que eh, voy a necesitar que me ayuden, me colaboren enviando. This conversation, si me pueden enviar esta conversación, please. Eh, ok. Ya la tenemos acá. Ok, ya está hasta con la pronunciación. En un momento le voy a enviar eh, unas imágenes que le van a servir bastante a su WhatsApp. Ok. Los veo otro momento. Edwin te llegó la solicitud. A Karina y a Walter ya se las envía también. Walter acepta la solicitud. Y solo estaríamos pendientes con Edwin. Oh Okay, we're going to have this practice. A ver si nos pueden colaborar por acá. Vamos a ver si nos ayuda Ceci. Who is your partner? ¿Quién fue tu compañero, Ceci? Sí, Amara. Ah, pero ustedes ya no, pasaron, yo... ¿verdad? Uh, no. No problema con el bici, lo leo cuando lo estoy viendo digo busy, no sé por qué, y es bitsy Sí, así así sucede a veces. ok. Sí, es cuestión de práctica. Muy bien, me colaboran entonces acá. Please. Y continuamos después. Comienzo yo, Ceci. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do, to do this week. But Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Here, his schedule is very tight. On Monday, she makes money from calls. Later, she writes reports about the production. Out what do, does she do the other days? on wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on friday, she arranges meetings. she's so busy. Um, on weekends? thank you very much. okay, very good. and that's a good pronunciation. Bien. Si se dan cuenta acá, eh, se estaban haciendo ciertas modificaciones. Por ejemplo, aquí, make es el verbo, pero se le agrega ese. Write es el verbo, pero se le agrega ese, igual acá. Igual acá. Entonces se cumple lo que les digo de las terceras personas, que se modifican, pero ya lo vamos a seguir explicando, ¿verdad? Para que nos quede muy claro. Este tema normalmente toma de dos a tres clases para que lo entendamos. Así que, teacher, yo no entiendo ahorita. Relax. Lo vamos a ver mañana. Y lo vamos a seguir viendo pasado mañana. ¿Verdad? Así que no hay prisa. Bien. Let's continue with this. Mention three abilities. Eh, you have tres habilidades que eh, ustedes tienen. Vamos a escuchar a Christy, a Edwin y a Frank. Ok, Christy, are you ready? Hello there, Christy. Hello. ¿Lista? Boy. Yes. Warantine, mm -hmm. uh, proactive and innovator. Okay, thank you, Edwin and Frank. Okay, leadership. Uh, play soccer Good. and sing. And sing. Ah, really? You sing two countries, Okay, very yes. nice. Edwin. All time, all time. <laughs> all time in the shower, also, también en a yeah. ducha. No, okay. um, I um, uh, work of music. Oh, really? You are part of yes. a band? Yes. ¿Eres parte yes. de una banda? Or... Yes, yes. What's the name of the band, Edwin? <laughs> uh, Orquesta Premier. Oh, really? Yes. When I, when I was young, in Forza Band. ¿Verdad, Edwin? Wow. Yes. <laughs> vamos a buscar ahí en los videos, y en las fotos, ahí. Yes, active you are active in YouTube. Yes, in yes in orchestra Premier. Okay, very interesting. Maybe and eh, maybe we, we we can talk about it. Okay, thank you, Edwin. Okay. We're going to to comment later about that. Uh, I guess that's really interesting. Thank you, <laughs> thank you, Edwin, eh, Francisco and Gabriela. Little chip. Yep. Team work. Okay. Problem solving. Problem solving. Thank you, Gabriela. And then we go with uh, Beatriz. I wish I knew. Oh, come on. I wish I knew. La vieja confiable. Yes, you know, Gabby. Come on. Ninguna habilidad. No ability. Come on now. Te voy a um, dance. Dance, okay, very good. What about teach? You're good, um, right? Yes. Um okay. también, ¿Any no sé ¿cómo se dice? ¿Any sport uh, in specific. ¿Algún deporte en uh, específico? Handball. Ah, handball. Okay, you are good at handball. Okay, that's a an ability. Okay, very nice. Eh, ¿qué me lleva a consultar? Ya se me olvidó. Okay, esa es la vida. Okay, thank you. Bea, and then we go with Xiomara. Okay, Bea. Mention two athletes and menos dos. Number one literal. So, Friendly. Okay. Yep. Y, proactive or creative como se dice creative. En creative. Creative or creative. 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 Okay, interesting. You're creative, yes. Most of the teachers are creative. La mayoría de, de, de teachers son creativos de alguna manera u otra. Okay. Thank you. Xiomara um, and Miguel. Number one. Yeah. People. Okay. Um, number two. Solving problems. Okay. In number three, um, I have a um, paciencia. Tener un poco de paciencia con la aquí gente. Aquí está, aquí está, patience, patience. Ok, thank you. Miguel, you go. I am patient and, and teamwork. Teamwork, ok, thank you. Patience and teamwork, thank you. Jackie, what about you? I'm good at talking. Mm -hmm. I am good at painting. I have good memory. Good memory, okay. That's really useful. Eso ayuda mucho, pero mucho. En este caso, vamos a. Problemas con el audio. Eh, Jackie. ¿No se escucha? Ok. Está cortado. Un poco. Sí, aquí tampoco se escucha. Ok. Ahorita sí. Ah, ahorita sí, sí, sí. Tuve dificultades con, con estos audífonos. Ok. Eh, vamos con un listening y en este listening vamos a tener los días de la semana, pero necesito que tengan en cuenta algo. Todos los días de la semana terminan en la palabra day, pero se pronuncia day. Por favor, no me vayan a decir Monday, no me van a decir Saturday, please, please, I beg you, se lo ruego, no me digan day, Todo va a ser day day, ¿okay? Y para esto, algo muy importante es identificar los días. Monday es lunes. Tuesday significa martes. Wednesday es miércoles. Thursday es como Thor de los Vengadores verdad Thursday Thursday luego tenemos Friday Saturday y tenemos Sunday Sunday como el sorbete de la nevería Okay entonces es importante enfatizar to make emphasis Tuesday Thursday mucha gente se confunde entre martes y jueves Tuesday Thursday y miércoles se dice Wednesday Así que necesito que en este momento escriban los días de la semana, porque we're going to listen three to people and they are going to say some of the activities that they do during the week. Les van a decir un par de actividades que hacen durante la semana. Así que escriban los días de la semana. Aquí abajo vamos a, escribir, vamos a escuchar algunas de las actividades que ellos hacen. Okay? Se lo un segundo. Okay. We're going to listen. Vamos a escuchar entonces esos audios. Vamos con la primera persona. Person number uno. I'm sorry, I'm sorry. Déjeme compartir de la manera correcta el audio. Creo que no se estaba escuchando. Ahora sí. Hi, my name is Diana. On Tuesday, I make phone calls. On Thursday, I arrange meetings. On Saturday, I help companies against financial loss. On Sunday, I go to the beach. Okay, listen again, number one. Hi, my name is Diana. On Tuesday, I make phone calls. On Thursday, I arrange meetings. On Saturday, I help companies against financial loss. On Sunday, I go to the beach. Okay. Vamos. Poco... Perdón. Hola, hola. Se escucha cortado? Si, sí, sí, se escucha cortado. Si. Vale. He sí. Vamos a escucharlo nuevamente. Sí. Hi. My name is Diana. On Tuesday, I make phone calls. On Thursday, I arrange meetings. On Saturday, I help companies against financial loss. On Sunday, I go to the beach. Okay. Number two. Hi, I am Alejandra, and on Monday I send. Disculpen que si sí se estaba trabando nuevamente. Vamos a escucharlo número dos, number two. Hi, I am Alejandra, and on Monday I send email. On Wednesday I write report. On Friday I supervise the storehouse, and finally on Sunday I go to church. Number two, de nuevo number two hi i am alejandra and on monday i send email on wednesday i write report on friday i supervise the storehouse and finally on sunday i go to church okay let's listen number three on monday i ordered the office on Thursday I keep record of the merchandise and on Saturday I spend time in the library. Number three. On Monday I order the office. On Thursday I keep record of the merchandise and on Saturday I spend time in the library. Ok, recuerden que con el listening eh, no se preocupen tanto por escribir correctamente sino lo que escuchen. ¿verdad? Eso es importante, poder identificar las palabras, ¿ok? Um, does anybody have number one, two, or three? Ustedes me dicen si alguien tiene el uno, dos, y tres. No importa si no está completo, ¿ok? You relax. <coughs> Gabriela. <coughs> what... No sé si está bien, pero... No problem. Let's try. Vamos a intentar. Um, number two, Alejandra. Number two. the Monday I send email. She saying email. And Wednesday I write report and Friday supervisor the supervisory store. and Sunday I go to the church. Okay, very nice. yeah, very good. What about Cecilia? One or three? One. Okay, let's go. His with name one. is Diana. Mm -hmm. In... ¿Cómo se dice martes, perdón? Tuesday. Tuesday. Mm -hmm. Make phone calls. Yes. Tuesday, arrange meeting. Mm -hmm. Saturday, no lo escuché. Okay. Sunday, I go to the beach. Okay, thank you. Yes, that's it. Solo uh, faltó sábado, Saturday. Does anybody have number three? ¿Alguien tiene el número three? Nobody. Janet, maybe. No, también tenía. Okay, okay Janet. Other okay. oh, office? No te escucho. Hoy eh, oh, sí. Monday. Monday. Ok. Order office, office, no, order ok. Ok. Thank you. Monday, order the office. Ok. Cari, you have the others? Tienen las otras del número tres? On Thursday, keep report pero no escuché la otra palabra of the merchandise sí está rara esa palabra merchandise uh -huh. in Saturday spend time in the library yes that's it thank you este audio estos audios que estuvieron un poquito más complicados yeah on Tuesday eh, person number one make phone calls Thursday arrange meetings Saturday help companies against financial loss este sí estaba difícil Sunday, go to the beach. Yeah. Person number two, Monday, send emails. Wednesday, write report. Friday, supervise the storehouse. Sunday, go to the church. And person number three, Monday, order the office. Thursday, keep record of the merchandise. And Saturday, spend time in the library. Thank you. Los que anotaron uno o dos de estas rutinas, no se preocupen. Lo importante es captar información. no siempre vamos a tener toda la información pero con poco a poco que vayamos entendiendo ya es eh, pues una gran ganancia mention three abilities you have seguimos con las habilidades que ustedes tienen we're going to listen to Kari and then José Ernesto okay Kari, mention three abilities you have okay The first I, I can solve my problems and the second teaching i think that is teaching yes um, no i don't know mm -hmm. ride a bike ah very nice yes that's really yes, important sir. thank you carrie very nice uh, jose ernesto and then paola okay jose are you ready Okay, maybe not. Paola? I dance. Dancing? Mm -hmm. I creat, creative. Okay. I, I touch. Okay. Uh, listen to Melvin and then May. Drive motorcycle and car, uh, cook, uh, play video games. Play very games. nice. Thank you, Melvin. Muy concreto. Okay, that's it. Las acciones. Perfect. Uh, May and then Walter. Uh, In golf, cooking, and numerical. Okay, very nice. Thank you. Uh, Walter, what about you? Yes, teacher. I have patience. I have patience. I am very kind. Teamwork skill. Okay, thank you. Very kind and teamwork skill. Okay, thank you. Muy bien, este vamos a irnos nuevamente acá. Si se dieron cuenta, les envié por WhatsApp eh, el, cómo se llama. La imagen de los verbos que yo considero que si ustedes se ponen a contar cuántos verbos ustedes conocen o entienden, les van a salir 50 o más. ¿Verdad? Así es. Pero eso lo vamos a ver después, ¿ok? Les envié otra imagen que es súper importante. Déjenme revisar. Si sí, esta es esta. Bien. En esta. Tenemos, nos vamos a centrar en las afirmativas. Tenemos las negativas y tenemos las, ¿cómo se llama? Las preguntas que son las interrogativas. Pero ahorita solo nos vamos a enfocar en las afirmativas. Ok. Así que en las afirmativas eh, tenemos este verbo que se llama caminar. Se pronuncia walk. Así. Walk, como China walk. Así se pronuncia, pero no se escribe así. Walk, ok. Walk. Entonces, si se dan cuenta, el verbo es el mismo para todos, pero para las terceras personas se le agrega S. Ok. Y tenemos May, las terceras personas son tres pronombres. May. Podrías mencionar cuáles son las tres, la tercera persona. Las puedo leer. Sí, please. Ok. Um, she it, he, he. Muy bien. He, she, it. Esta necesito que se les quede grabado en el fondo de su corazón. Please. He, she, it. ¿Verdad? Eh, entonces, estas son las personas donde los verbos van a cambiar. Pero para I. Para you, para we y para they no cambian. Por eso les digo, en el inglés es más práctico. Bien. Ahora. Eh, vamos a hacer algo. Todos necesito que elijan uno de estos verbos. ¿Ok? Ojo con esto van a elegir uno de estos verbos, pero cualquier verbo que termine, oígueme bien, aquí le voy a escribir las letras en las que puede, no me van a elegir cualquier verbo, porque para, para que salga bien esta, eh, esta eh, explicación, el verbo debe de terminar en E o el verbo debe de terminar en M. O en N, en T, en R. ¿Ok? Puede ser también, puede ser en D, puede ser incluso en K. ¿Ok? Puede terminar en D, puede terminar en E. Fíjense, cualquier verbo cualquiera de los que está acá, no necesariamente tienen que saber el significado, elijan uno que termine en M en N, en T ¿verdad? en R, en K ¿ya eligieron un verbo? vamos a ver, elijan uno ok si todavía se les dificulta, también puede terminar en L ok bien Vamos a hacer algo. Elijamos un verbo. A ver, Melvin, ¿qué verbo elegiste? Listen. Muy bien. Fíjate bien el que yo voy a elegir, el que yo voy a hacer en el chat. Uh... She holds. Ahora tú, Melvin. Escribe el verbo, pero antes del verbo escribe he o puedes escribir she o puedes escribir it. Y a ese verbo le vas a agregar ese. Después de Melvin, vamos todos a escribir en el chat cualquiera de sus verbos. Ok, perfecto Melvin, thank you, very nice. Espero los demás verbos elijan cualquiera. Perfecto, esperamos un poco. Okay, intentemos leerlos. No importa si fallamos en el intento. Importante es hacerlo. Muy bien, vamos, Melvin. Luego va Janet. She listens. Yes. Janet and then Pau. She sees. Thank you. Te escuchamos a lo lejos, como mi conciencia, así, como que hey, a lo lejos. Como que es un angelito aquí. El bueno. Así que casi no se escucha. Ok, thank you. Eh, vamos con Pau and then Gabriela. She drinks. Thank you, Gabriela and Walter. He describes. Very nice. Walter and Frank. He writes. Okay, thank you. Frank and Edwin. She drinks. Okay, Edwin and Cari. She keeps. Very nice. Ka Miguel, te hace falta la, la letra S. Así que hay que volver a escribir. Cari and then Ceci. She thinks. Thank you. Ceci and then Ceci y luego Cristi. Si Omar te hace falta la letra S y también. Fíjate bien cómo lo han hecho. Ok, Ceci, please. She she produces. Okay, thank you. Eh, Cristi and Bea. She runs. Okay, bea in May. she saves saves thank you may and then she thank you jose aleman and then siomara okay jose nos activo siomara and then iris she relax Relate. okay relate Ah, Miguel, debes de escribir así como los demás. Eh, te hace falta la letra S al final de la, del verbo. Ok, Iris, eh, ¿vamos? It sería, changes. y changes, changes, pero no debes de agregarle la apóstrofe. La comita hacia arriba, la apóstrofe no va acá, ¿ok? Sí. Ok, así es. Bien, entonces, lo que acaban de hacer ustedes es conjugar este, el verbo de, de, de las terceras personas. Vaya. Vamos a irnos al primero. A Melvin dice, he listens. Él escucha. Melvin, y si le quitamos la letra S, ¿cómo crees que sonaría? Nos diría, él escucha. Melvin, ¿cómo diría? Eh... No, ni idea, Tichi. Vaya. Diría como el, es, si, el escuchar. El escuchar. Ajá, el escuchar. Para si Tarzán. El ajá. escuchar. Ajá. Sí. Porque está solo el verbo. Es eh, solo el verbo. Muy bien. Ajá. Vamos al, a la de, de Janet. Janet ahí dice she sees. Ella ve. Ella ve. Pero si le quitamos la S. Janet. ¿Alguna idea? ¿Ella mira? No. Diría ella mirar o ella ah. ver. Imagínense que ustedes son Tarzán y han vivido ahí en la jungla siempre. Bien. Pau, eh, ella bebe. She drinks. No sé qué bebe ella, pero bebe algo. Ok. She drinks. Si le quitamos la S, ¿cómo crees que sonaría? Ella beber. Ella beber. Ajá. Entonces, ¿cuál es mi punto de esta explicación? Es que la letra S le da sentido a la oración. ¿Ok? Bien. Terminamos este ejercicio. Solo nos quedan un par de minutos para pasar lista. Y déjenme ver. Teacher. Dime. Pero eh, la S se lo coloca solamente a los verbos que terminan con las letras que nos mencionó. Es correcto. Y aquí viene ah. el otro relajo. Ok, teacher, gracias. Muy bien, Pau. A eso voy ahorita, lo que estabas mencionando. Esto lo voy a volver a explicar mañana. Y lo voy a volver a explicar pasado mañana. No se preocupen, pero les sugiero que vean eh, la última parte de este video, ¿verdad? Cuando falten 20 minutos para que termine el video o 15 minutos, busquen esto y para que le, le capten mejor. Ya vimos los casos que le agregamos la S a las terceras personas para que tenga sentido, si no van a hablar como Tarzán o como un cavernícola. Entonces, como dice Paola, normalmente tenemos tres casos. Le agregamos S a los verbos a la mayoría, a la mayoría, a los que terminan en E, en, en T, en R, en M y todo eso. Pero hay casos. Este es el que acabamos de hacer. Miren, este, el primer caso, es el que nosotros acabamos de hacer. Pero falta que hagamos el siguiente caso. El otro caso es cuando termina en S, en H, en X o en O. Entonces, miren, watch significa mirar. I watch. Pero si quiero decir que él mira, no solo le voy a agregar la S. Sino que también le voy a agregar aquí la E y la S. Entonces sería, he watches. Si termina en Y el verbo, como en la, la palabra cry de llorar, miren, I cry, pero si digo que él llora, he cries. Se le cambia la Y por la IES. Y la última opción es. Cuando el verbo termina en Y, pero antes llega una vocal, entonces solo se le agrega la S. Si ustedes consideran que se están ahorita enchibulando, tranquilos, que lo voy a explicar mañana de nuevo. Recuerden que eso es para que captemos y me digan, teacher, ¿sabe qué? Ya no, ya no voy a seguir con las clases, no lo entiendo. Relax, tranquilos. Vamos a verlo el día de mañana con otros ejercicios. Solo recuerden que no solo se trata de agregarle S. Puede ser. Las únicas tres opciones que va a tener el verbo es: le agregamos la letra S, le agregamos la letra, las letras ES o IES. Esas son las únicas tres opciones. S, ES o IES. ¿Verdad? Bien. Sé que hay preguntas, ¿verdad? Pero si alguien tiene una pregunta, puede decírmela ahora o si no mañana, que voy a volver a explicar eso. ¿Ok? Relax. ¿Hay dudas? Creo que sí hay bastantes. Pero yo creo que con los ejemplos los vamos a entender mejor. Recuerden, solo hay tres opciones: S, E, S, -S o I, -E S. Son lo único que le vamos a agregar a las terceras personas. Vamos a ver aquí. Jackie, ¿cuáles son las terceras personas? Son tres palabritas: He, she, it. Ya veo que esa memoria está súper activa. Thank you, Jackie. Entonces, solo con eso vamos. Con you, con we, con, con I, con they. No se preocupen. El verbo así nomás. Solo cuando tengan he, she, it. Por eso les digo, las terceras personas siempre dan problemas. Siempre dan problemas. Especialmente en una relación. Ok, my friends. We're going to say goodbye. Le voy a pasar lista. ¿Verdad? El día de ahora se me queda Francisco Frank. ¿Estás por ahí? Hello Frank. Sí aquí estoy. Ok, te quedas un momento, verdad, de, después de cómo se llama, después de, de que pase lista. Nadie se desconecta, please no se desconecten hasta que pase toda la lista completa. Me dicen uh, present, hi, hello oh, good night, goodbye. Hoy oh, sí pueden decirme good night. Adilio Sosa, no, no se conectó ahora. Iris. Good night teacher. Good night Ceci Okay, Christy. Present. Okay, Edwin and Frank. Good night, present. teacher. Ok, excellent. Uh, Gabriela, Jackie. Hello, presenter Thank you. Ok, uh, José, Ernesto, Cari. Okay. Paola May. Present. Good night. Okay. Bye. Melvin good Miguel. Good night, teacher. Good night. Bye-bye. Good night, teacher. Okay, thank you. Walter siomara Present, teacher. Thank you. Uh, Present, Jeanette. teacher. Good night. Okay, thank you. Janet Bea. Good night, teacher. Okay, thank you, my friends. Bien, Yesenia no se ha conectado, pero se conecte eh, pronto. Okay, my friends. See you tomorrow. Veo mañana, Descansen. Bye bye. Bye bye, teacher. See you tomorrow. Okay, bye bye. bye. Bea, ¿Tienes una consulta? Bye. No, no. teacher, no. Bye bye. Descansen. Ok, Frank, eh, muy bien. Ah, tienes en este momento eh, pues un par de minutos para eh, si tú necesitas una retroalimentación, eh, si consideras que algún vocabulario está un poquito complicado, lo podemos ver alguna conversación o algún tema que tú consideres que eh, sea necesario un repaso, tú me dices. Bueno, pues, eh, sería, bueno, el problema sería con lo que estábamos viendo ahora, que no entendí prácticamente lo de la S. Ok. S. Vaya, eh, explico de esta manera. Ok. Vaya. La conjugación es cuando tú tienes, por ejemplo, un verbo y lo, lo modificas con estos. I, you, he, she significa yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes y ellos. ¿Verdad? Ajá. Entonces, lo que yo les estaba explicando básicamente es que en español, imagínate, Aquí dices, yo vivo. Tú vives. ¿Verdad? Entonces te das cuenta del gran relajo. Él vive. Sí. Ella vive. ¿Eso sí lo captas? Sí. Eso vive. Nosotros vivimos. Ustedes viven ellos viven mira de cuántas maneras se tiene que conjugar en español o sea el español es más complicado por eso es que los estadounidenses tú escuchas eh, tú vivir aquí verdad tu cocinar uh -huh. entonces hablan así porque cuando dicen tú cocinar ese es el verbo en general sí conjugación. ¿no? Ellos no te dicen, algunos sí, pero la mayoría dicen eh, yo quiero pupusas. No te dicen yo quiero pupusas. Sí, porque es más complicado aprenderse más palabras. En cambio, en el inglés, la magia del inglés es que es más simple. En el sentido de que cuando utilizas, mira los verbos, live, 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 live es el mismo. Y uh -huh. este es el mismo, solo que le agregamos S, pero le agregamos S para que tenga sentido. Si no le agregamos S, las personas con las que vos estás hablando sí te van a entender, pero tú vas a sonar como que si fueras Tarzán. Ya no dirías él vive, sino diría él vivir. Escucha bien este ejemplo: él vive, por ejemplo, he lives. Así como está. He lives in Chalatenango. Mm -hmm. Él vive en Chalatenango. He lives. O oh, she lives in eh, la libertad. She lives. Ella vive en la libertad. Ajá. Pero si le quitas la S y decís she live in la libertad, estás diciendo ella vivir en la libertad. Aquí. Ajá. Él vivir en Chalatenango. Si se entiende. Personas extraño ¿Hoy sí, más o menos? Sí, sí, ahora sí, ya más, más o menos lo entendí. Ahora, Francisco, solo vas a agregar la S con las terceras personas. Ya viste que aquí no agregamos S, ¿verdad? Ajá. Y sí, solo más. sería en Chi y It. Correcto, por eso les digo que las terceras personas son las que nos dan problemas siempre. Ahora, esto se va a aplicar junto con otros verbos que yo ya les había mostrado. Hay una infinidad de verbos. Y la infinidad de verbos podemos ver en el listado que yo les mandé, que es este. Ahora, los verbos terminan con diferentes letras. Y aquí viene el punto que yo les explicaba de esto. Ya. Que a veces le vamos a agregar ese a veces le vamos a agregar ES y a veces le vamos a agregar IES solo esas tres opciones pero eso va a depender con la letra que termine un verbo por el momento todos me pueden decir pero eso está bien complicado, esto está raro poco a poco le van a encontrar la lógica porque sí tiene una lógica todo eso, ¿verdad? y se te va a hacer un poquito más fácil pero hoy sí ya tenemos como una idea más clara Frank sí no sí ahora sí ya ya, ya más o menos después la duda. sí sí este el día de mañana este yo voy a traer un poco más le voy a presentar un par de ejercicios ajá y con esos ejercicios ya vas a ver que va a ser un poco más fácil porque ahorita eh, como es mucha información y, y que a no uno se confunde, porque yo todos, hasta yo me confundí al inicio cuando empecé a estudiar eso y dije, qué raro, usted está burlado. Pero después te vas a dar cuenta que es, es, no es tan difícil. Pero es a través de la práctica que lo vamos a hacer. Sí, sí, comprendo. Ok, Frank, eh, ¿seguís trabajando en la plataforma? ¿Has tenido dificultades? Eh, no, por el momento no. Todo bien. Ok, ningún problema. Este. ¿Has tenido, ajá, no has tenido dificultades entonces con la plataforma? ¿Todo bien hasta el momento? Sí, todo bien hasta el momento. Ok, excelente. Siempre sigue avanzando, ¿verdad? Entonces, y esto sería todo entonces. No sé si tienes otra duda, Frank, porque esta es una sesión bastante corta para despejar un par de dudas que tú tengas, este, ajá, o comentarios con respecto a la clase. Sí, no solo este en que escuché en lo de las eh, cuando mencioné donde decía problem solving y pero escuché a una compañera de que decía solving problem entonces no sé si si hay una diferencia entre estas dos en decir ah, sí. problem solving sí sí. Pues, en este caso, sí, normalmente se puede decir problem solving. Cuando tú dices problem solving, eh, se refiere a que resuelves problemas. Pero en este caso es un tanto curioso la lógica que se utiliza, por ejemplo, en inglés cuando queremos decir eh, black. Cat, estamos diciendo gato negro, aunque nosotros en español te diríamos así, ¿ve? Cat Black, según como nosotros ordenamos las palabras, pero eh, en el inglés y los estadounidenses la lógica es un poco diferente. Se invierten cuando solo hay una frase corta o descriptiva. Y en ese caso la descripción es eh, resolución. ¿Verdad? De problema sería, ¿verdad? Problem solving. Uh -huh. Problem solving. Ajá, porque es, es, puedes decir solving problem. Sí, se puede. Pero es lo ideal es eh, problem solving. Ajá. Uh -huh. Ok. Eso uh -huh. sería entonces, Frank. Eh, si no hay otra duda, eh, nos veríamos el día de mañana, ¿verdad? Siempre trate de avanzar en lo que puedas con el tema de la plataforma, ¿verdad? Recuerda que eso está avanzando, solo nos quedan ¿qué? nos quedan pues un par de clases, ¿verdad? Ya casi vamos a la mitad. Sí. ¿Verdad? El curso. Bueno, Así que eso sería, ¿verdad? No te pierdas las clases, Frank. Nos vemos mañana entonces, ¿ok? Ok. okay. Good night. Good night.